Este es su mini radioteatro cómico musical, Popeye y la Corona del Rey, capítulo 10. En el anterior capítulo, Popeye y Oliva llegaron a una isla supuestamente desierta, pero no era así. Solo era publicidad engañosa, como infomercial de TV. Solo prometen, pero no cumplen. Un tipo vestido de pirata apareció de entre las palmeras con un arma en la mano. ¡Manos arriba! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas. Te estás burlando de mí, che. De un pirata. Ladrón de galeones en los siete mares. Del capitán Barba Invisible. ¿Eh? ¿Barba Invisible? Es que los más famosos son Barba Negra, Barba Roja, pero como yo soy lampiño, me dicen Barba Invisible. Tiene lógica. Pero mi vida de pillaje fue interrumpida. Mi contramaestre y yo hemos estado abandonados en esta isla por años. Y hacía mucho tiempo que no veía a una mujer. Y tú eres lo más parecido a una. ¡Oh! ¡Óigame! ¡Suelte a mi chica! O si no, le doy el golpe tornillo. No, Popeye. Diste tu palabra. Sin violencia. Yo me encargo. Lo siento, capitán, pero mi corazón ya le pertenece a otro. Además, a mí no me gusta la piratería. Yo compro todo original. Repámpanos endiablados. Yo no soy esa clase de pirata. Pero si cambias de opinión, tengo los últimos CDs de Gloria Trevi, Madonna, junto a Maradona y Paquita la del barrio. Pimpinela. Ya la escuchó. Ella no está interesada en ningún hombre que no sea yo. Capitán, ya hice todo lo que me pidió. ¡Ay! ¡Qué chico tan guapo! ¡Alto! ¡Rubio! ¡De pelo en pecho! ¡Capitán! ¿De dónde desenterró este tesoro? ¡Oliva! Él es mi contramaestre, el señor Tentáculo. ¡Ok! ¡Au! ¡Oliva! ¿Por qué le diste una palmada en la cola? ¡Él me dijo que lo haga! ¡Te dijo que su nombre es Tentáculo! ¡No que le tientes él! ¡Ay, entendí! ¿En serio? ¿Ya hiciste todo lo que te pedí? Sí. Recolecté leña, agujeré los cocos, le lavé los calzones y los tendí. Pero, capitán, eso es mucho trabajo para mí solo. Necesito ayuda. Yo con gusto te enciendo la leña, le saco el jugo a tus cocos y te bajo los calzones. Digo, los destiendo. ¡Oliva! Gracias, damisela, por ofrecer su ayuda. El capitán me hace trabajar día y noche desde que llegamos a la isla. Ya no soy su contramaestre, soy su Emilia camarote adentro. Yo le cocino, le zurzo, le lavo, le plancho. ¡Oliva! ¿Qué? Ahora no dije nada. Te conozco. Estás pensando en planchar con él, ¿no? ¿Yo? Señor Tentáculo, yo soy el capitán. Y ni modo que un capitán esté haciendo esas tareas denigrantes. Además, que lavar me oxida el garfio. Y solo sobrevivimos usted y yo cuando se hundió nuestro barco. ¿Su barco pirata? No era pirata, era original. Pues no me importa. O me da mi libertad o la señorita será mi rey. ¡Un motín! Está en su pie. Dije motín, no botín. Aparte de tuerto sordo. Perdón. Oye, contramaestre, suelta a mi chica o te voy a dejar más golpeado que puerta sin timbre. No, Popeye, sin violencia. Yo puedo encargarme sola. Contramaestre, tienes 24 horas para soltarme. Bueno, señor Tentáculo, resolvamos esto como lo harían dos hombres, con el temple de nuestras espadas. ¡Que me traiga mi camisa roja! ¿Su camisa roja? ¿Para qué? Oh, perdón. La fuerza de la costumbre. Siempre que peleaba con el enemigo, pedía que me traiga mi camisa roja. Así, si me herían en batalla, mis hombres no notarían la sangre y seguirían peleando. Acepto el reto, capitán. Pero le advierto que nunca he perdido una pelea de espadas. ¡Sí, Santa Evita Perón! ¡Que me traigan mis pantalones cafés! Y empezaron a blandir sus espadas, y el momento fue épico. Pero lamentablemente, el tiempo de este capítulo se acabó. Y tendremos que oír lo que pasó en el próximo capítulo de Popeye y la Corona del Rey.